Hola, bueno, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos una vez más a Yakuza Kiwami. Continuamos justo donde nos quedamos. Justamente aquí, después de ver al florista, tenemos que ir a Serena, pero esta vez voy a entrar aquí porque necesito 500 puntos para comprar una katana de madera. Y por fin poder continuar con la misión esa de ahí. Así que vamos a entrar al tournament. Pues a ver, vamos a entrar primero, a ver qué tal nos va. Esto es algo que no habíamos hecho. Kazuma Kiryu, Japón, 37, legendario, Kiwami. Brian Higo, Japón, 34, Brawling. Cabrón. Ay, güey. Este güey está muy cabrón. No tengo nada en el inventario, voy a perder. ¡Párate! Ok, tengo 5 puntos. A ver, no, ni siquiera oí las... Ok, entonces necesito... Otra vez a este. Daniel Fieldman. A ver qué tal nos va, gente. ¡Párate! Havoc Hunter. Boxeo.
Este fue con el que nos enfrentamos en la cárcel, ¿no? ¡Ay, cabrón! Adiós. Hurricán México, qué cagado, lucha libre. Ok, para este creo que necesito ser rápido. Y tantos costaba 500 puntos. Gané 50.000 yenes. Vamos a enfrentarnos una vez más, a ver si ganamos y podemos comprar la katana de madera. Akira Kondo. No puedo, a ver, vamos a ver si puede. Akira Kondo. Vamos a ver, vamos a pelear otra vez en este. Ya vimos que este con... ¡Ah, eso estuvo bueno! ¿Cómo se pedo? Ya sé, un... ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Cómo se hace un... un taunt? No sé. Akira Kondo. Komeki Style. Párate, párate, párate. Párate, 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 párate. Ay, no me contó, ¿verdad? Este güey había que enfrentarse con el rápido.
Buen trabajo. 445 puntos. Decimos 10.000 yenes. No vi cuántos puntos. 445. Me faltan 5 puntos más. Qué mamada. He perdido uno. A ver, vamos a ver. Acá. Coyote Miyamoto. Este hay que enfrentarse contra... con el Brawler. Con el Brawler me dio buen resultado. Hasta abajo, coyote. ¡Vete, párate! ¡Adiós! No sé para qué sean esas cosas. Screaming GP Garosai Boxing. Contra el boxing creo que es bueno el... el Brawler. Este tiene más salud. A ver si ya con esto lo venzo. No.
No sé ni cómo le pegué ahí. Uf. A ver, ¿qué procede aquí? Este con el rápido, ¿no? ¡Vas para abajo! ¡Buen trabajo! Acabo de desbloquear uno nuevo. ¡50,000 yenes! ¡Ah, pues tan buena lana, eh! Hasta podría venir aquí a participar en esto. Quiero. Cagado, tienen como. La espada de katana. La espada de katana. Ah, qué pendejada acabo de decir. La katana de madera. Y aquí está el casino, ¿no? Fukuma Casino. Muy bien, gente, vámonos de aquí. Ay, hola. ¿Qué te parece si vamos por unas chelas? ¿Ahora qué quieren, carajo? Moshi moshi. Ok, tenemos que ir a Serena. Pero pues ya habíamos dicho que íbamos a ir a Serena. A ver qué nos vas a enseñar, maestro. Sí. Comachistral Swordmanship. Creí que me enseñarías el estilo Komaki, que es un arte marcial sin armas. ¿Por qué necesitaría una espada de madera en una pelea de a golpes? Sí, el estilo sin armas es algo vital en de nuestro aspecto de pelear, pero si me preguntas, ¿por qué crees que los que practicantes de nuestra escuela pelean con las manos limpias, con sus manos, con sus propias manos? Es importante ganar sin usar armas, y esto es porque nuestros golpes son nuestra arma más fuerte. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Qué moderno sentido! Pero incluso el hombre más fuerte perecerá ante un arma. Eso es cierto. Puedes ser el hombre más fuerte con solo tus puños. Con esa lógica, todas las artes marciales no tienen ningún significado. Claro, eso es correcto. En tiempos ancestrales, el hombre usaba herramientas para pelear. Las armas de combate no es una manera. No es una manera de en la civilización o algo así, no entiendo.
Pero los antiguos ejércitos del oeste se entrenaban mano a mano también. En el mundo había armas de hierro que se pudieran desarrollar. ¿Sabes por qué? Para continuar la guerra, para continuar la pelea. Así si sus espadas se mellaban o sus bolsas de flechas se agotaban, los puños de un hombre no son sus armas más fuertes, pero son sus últimas armas. Son las últimas armas que él tiene. Creo que eso tiene sentido. El fundador del estilo Komaki seguía otros estilos, empezando con las técnicas de espada. Esas técnicas de espada se siguen enseñando hoy en día. Así que para aprender el estilo Komaki necesitas entender lo básico en el manejo de la espada, solo para que tu cuerpo pueda ser entrenado como un arma final. Ok, entiendo el punto. Vamos. Te enseñaré los básicos. Saca tu espada. Intenta atacarme con el Komaki Slash Attack. ¿Y cómo es eso? Nomás le piqué. Ok, recuerda recordar los básicos del estilo Komaki. Ok, lo tengo. Ok, tenemos que ir a la arena y traer la imagen de Asura. Así que la próxima será golpear un espíritu hindú. No, no, en realidad no es eso, pero necesito esa pintura. No entiendo. Ok, el Coliseo tiene estas cosas, con la condición de que alguien que pelee las obtenga para que volverse mis estudiantes. Pero nadie compró ninguna, ¿verdad? Así es. He visto el área de registro, pero nadie se ha interesado en volverse mi estudiante. Y son unas pinturas invaluables. Si tú las quieres, tómalas de la lista. No puedo agarrar algo que yo ofrecí, sería algo vergonzoso. Y además tengo mi orgullo, lo sabes. Así que quieres que colecte estas viejas pinturas ganando. Creo que esto es embarazoso de todos modos. No sabes nada. Ganar esas pinturas en la arena sirve como prueba de tu entrenamiento contra esos guerreros. ¿Por qué no puedes entender que es por tu propio bien? Además, si ganas en el Coliseo con el nombre de mi escuela, muchos querrán entrenarse conmigo. Esto es crucial para el futuro de la escuela de Komaki. Suena que solo te vas a beneficiar tú. No importa. Es todo parte del entretenimiento. Además, tienes que traerme la imagen de Asura para probarme que estás comprometido y que vas a continuar con tu entrenamiento. Ok. Subhistorias he hecho.
Ok, pero vámonos de aquí. Porque además tengo que ir con Majima. ¿Dónde está Majima? Hasta acá. Entonces tengo... Ah, aquí tengo otra misión. Entonces, bajemos. ¿Vas a pelear? Ah, cabrón, pinche borracho. Adiós. Eso lo he vencido como muchas veces, ¿no? Ah, qué. Eso, unos puertazos. Changos. A ver. ¿Por qué porque solo yo puedo empujar a la gente? Tu neoburrish. Que se no burrich. Ah, se la aprendiz. Oh, jefe, soy su más leal minion, Kano. Ahora, ¿qué quieres, puto? ¿Por qué estás tan excitado otra vez? Solo es que soy así. ¿No lo has oído? Estoy cerca de una promoción pronto. ¿Tienes un nuevo trabajo? ¿Sí? Un oficial yakuza me dio un importante trabajo. La próxima vez que me veas será como que... ¡Ah! ¡Eres el maldito Lieutenant Kano! Así es como vas a terminar muerto. Oh, mi teléfono. Perdóname un momento, señor. ¿Hola? Nakamichi Street. O sea, ahora. Estaré ahí inmediatamente. Jefe, es el momento de brillar. Tengo que irme, nos vemos después. ¿Qué carajos? Tengo un mal presentimiento. Él mencionó a Kimichi Street. Tal vez vaya para allá después. Si es que él sigue vivo. Tengo curiosidad de por qué ese coche se ve ahí. Así como tan acá.
Ah, miren, qué bueno que vine. Walking Flowers Mantis. Y bueno, vamos con Majima. Pues déjense caer, putos. ¡Suplex! ¡No, wey! Aquí debe estar, ¿no? Pink. Va, Ale. Bueno, vamos primero con... con Majima. ¡Ey, déjense las manos! No es este lugar que... Esperen, es Majima-san y parece herido. ¿Ahora se hace el zombie? ¡Ah, qué carajo! ¡Déjame ir! ¿Puk? ¿Qué carajo se está pasando aquí? Señor, ¿está usted bien? Nishida. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa con Majima? El jefe se ha convertido... Él es un zombie ahora. ¿Un zombie? ¿A qué te refieres? Zombie Majima es más poderoso que nunca. Si te muerde, te convertirás tú también. Y será muy tarde para ti. ¿Qué? ¿Cómo es que esto ha pasado? Si quieres sobrevivir, corre. La familia Majima está infectada. Y estamos por todo Kamurocho. ¡Zombie! ¡Ayuda! ¿Qué son esos gritos? ¿Estás hiriendo gente? ¡Qué idiotes! Deja de hacer pendejadas. Kiryu-chan. Dame un poco de gusto. Tengo que detenerlo antes de que él ponga en todo en completo peligro a toda la ciudad. Eso es muy bueno. Ahora, ¿qué carajos? ¿Qué misión tan rara?
¡Suplex! ¡Wow! Majima, órale. Fuera de Majima. Zombie Majima, qué cagado. Qué pendejo, ahí la cagué. Adiós. Ah, yo quería que se pegara con el otro, pero no se pegó. Y aguantan un montón estos cabrones. ¿Dónde está el otro? Adiós. Cabrón, estuvo bueno. Destruye de la cabeza, Majima. Amén, ¿cuántos? ¿Cuánto va a durar esta misión tan pitera? Ahí está otra vez ese de rojo. En la riñonada. Eso es todo, con esto van a dar un chingo de puntos.
Uf, uf. Lo hiciste. Derribaste a todos los zombies. Sí. Qué bueno que evité que todo mundo... Que yo evitara que me convirtiera en zombie. Espera, ¿estás bien? Creí que te habían mordido y te habías convertido en zombie. ¿Eh? Bueno, acerca de eso... Todo salió como lo planeé, Kiryu-chan. ¿Qué? Eras prácticamente invencible como zombie. ¿Cuántas veces voy a tener que putearte? Espera. ¿A qué te refieres con salió como lo planeado? ¿Qué es esto que está pasando con los zombies? ¿Por qué es que puedes bailar así? Oh, sí. No, yo no soy ningún zombie, estoy vivo y bien. ¿Qué está pasando aquí? Quería sorprendente, Kiryu-chan. Así que esta vez toda la familia Majima entró en el acto. ¿Qué? Espera. Verás, tuvimos una sesión de lluvia de ideas en cómo te deberíamos pelear. ¿Cómo deberíamos pelear contra ti seriamente? Y se nos ocurrió hacer una trama de zombies. Y lo hicimos. Contratamos un montón de extras y de maquillaje para hacer toda la movida y a ver y que se viera como una pequeña epidemia. Así que esto solo fue un plan elaborado tuyo. No puedo creer que todo el tiempo que acabo de perder. No, hombre, no. ¿Qué no ves que la idea nos costó mucho? Pasamos por todo a través de una película clase B. Tenía hasta cámaras rodando. Tal vez podamos hacer una película tipo B. O tal vez podemos empezar una Moff Flash profesional, no tengo idea. El Flash Majima, jiji, el nuevo sueño. ¿Qué? Estoy esperando a despertar. Miren, hay un letrero ahí de chicas de esta pesadilla. Ah, bueno, perdí la pelea, pero estoy gozoso de que tú te lo hayas tomado seriamente. Eso es. Así que cuando se me salga con alguna otra cosa divertida para ti, espero que estés para ella. ¿Qué pedo con este cabrón? Rango C. Ah, ya tenemos el Dragon Hit Gouge. Ok, gente. Por aquí voy a ir dejando el video de hoy. No olviden darle like si les gustó, compartir, comentar. Sobre todo no olviden suscribirse a mi canal. Si quieren ver más videos de Yakuza Kiwami más seguido, por favor coméntenmelo o denle like y yo sabré que con eso están apoyando este tipo de videos y yo le daré más continuidad a esta saga. La verdad estoy divirtiéndome mucho. Cuídense un chingo y nos vemos en el próximo capítulo.